Queridos hermanos, escuchando este pasaje del Evangelio, vemos a Jesús que se muestra compasivo. Entramos como en uno de los secretos de su corazón, que Él, en estas breves líneas que hemos escuchado, expresa en la compasión hacia las personas que le buscan. La escena, como vemos, es y cuenta con la travesía del mar de Galilea, donde Jesús, la intención que tiene es llevarse a los 12, a sus amigos, los apóstoles, a un lugar tranquilo. Es lo que en estos días todos buscamos de una manera o de otra, un poco de tranquilidad, un poco de paz, que las vacaciones no nos fatiguen más que el ritmo ordinario, sino que nos descanse. Venid vosotros conmigo a descansar un poco, nos dice Jesús. Esas son las vacaciones, dejar el ritmo ordinario para aflojar en la tensión, en el estrés, en las obligaciones. Y no nos olvidemos que hemos de descansar con Él, con Jesucristo. Porque estando con Él será todo más fácil y entenderemos mucho mejor nuestra propia vida, la vida de familia, la vida de trabajo, la vida de estudio, de taller, o de industria, o de empresa. Venid conmigo, dice Jesús, a un lugar donde podamos estar tranquilos. Y así hicieron en aquella travesía. Señala el Evangelio que no tenían tiempo ni de comer. Aquella evangelización que hacían los apóstoles enviados por Jesús a los pueblos o de dos en dos, o el trabajo del Evangelio trasladado hoy, pues todas las tareas que podamos hacer, no solo el sacerdote al celebrar la misa, o la religiosa, el religioso al cumplir su tarea y su carisma en la iglesia, sino los padres de familia, los educadores, los profesores, los sanitarios. Y podríamos ir repasando todas las tareas y trabajos, pues a veces se nos acumula la tarea y no tenemos tiempo ni para comer, señala el Evangelio. Por eso es necesario el descanso. Dios inventó el descanso. ¿Recordáis? Cuando Dios creó el mundo simbólicamente en 6 días, nos dice el Génesis que el séptimo día descansó. O sea que Dios, que no necesita descanso, señala ese séptimo día como día de descanso para que nos demos cuenta que no todo es trabajar. Y menos todavía sin parar. Sino que también es bueno para el alma y para el cuerpo el tiempo de descanso. Pero no nos tomemos el descanso como más trabajo todavía y más fatiga. Cuando acaban las vacaciones, tenemos que descansar de las vacaciones, que eran para descansar. Pues bien, atravesaron el mar de Galilea, y cuando llegaron a la otra orilla, la gente les buscaba. De manera que el descanso fue breve, no pudieron tener más tiempo como habían programado. La gente venía buscando a Jesús. Buscaban su palabra, buscaban la curación de sus males, porque ya en toda la región se había hecho famosa su actuación, y le buscaban unos y otros. Y cuando se enteraron dónde estaban, unos porque le buscaban, otros porque se lo decían los unos a los otros, venían en muchedumbre. Y señala el Evangelio un rasgo de Jesús muy bonito y muy consolador. Jesús se puso a atenderlos, se puso a escucharlos sin prisa, porque los veía como ovejas sin pastor.
y se compadeció de ellos. Vamos a pedirle a Jesús que se compadezca de nosotros, que muchas veces andamos de acá para allá, pensamos que vamos a ser felices con esto, con lo otro, y resulta que no. Andamos desorientados, andamos perdidos, como ovejas sin pastor. Vivimos tiempos de desconcierto en muchos aspectos, no solo por la pandemia, sino por muchas circunstancias que concurren. Necesitamos de Jesucristo, el buen pastor, que entre en nuestra vida, que nos escuche, que nos atienda, que nos sintamos queridos. Y de esta manera, Él sanará nuestras heridas con la compasión de su corazón, porque vio que aquella muchedumbre andaba como oveja sin pastor. A eso se ha referido la primera lectura del profeta Jeremías. Dios veía que aquellos pastores que le había encomendado el cuidado de su rebaño, en lenguaje que podían entender todos, pues unos andaban de acá, otros para allá, unos ocupados en sus cosas, otros aprovechándose de la situación. Y dice Dios: voy a encargarme yo en persona, porque estos pastores a los que les he encargado mi rebaño no se ocupan de él. Y entiéndanse, obispos, sacerdotes, padres de familia en relación con sus hijos, profesores, educadores, todos los que tenemos alguna tarea de responsabilidad para con los demás. Suena muy fuerte esta palabra de Dios en la primera lectura. Estos pastores de mi pueblo no pastorean, los voy a pastorear yo, a mis ovejas, en directo, y les daré un pastor según mi corazón. Está anunciando la venida de Jesucristo, que se presenta a sí mismo como: yo soy el buen pastor que conoce a las ovejas, que las ama y que da la vida por las ovejas. Por eso hemos cantado en el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Es un salmo precioso. Teníamos que aprendérnoslo de memoria para rezarlo muchas veces, en situaciones sobre todo de agobio, en situaciones en las que uno anda como perdido. Repetir estas palabras: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Precioso el Salmo 22, el Salmo de Jesucristo, buen pastor. Y es Jesucristo el que ha venido a atendernos, el que ha venido a consolarnos, el que ha venido a darnos la paz que muchas veces falta en las familias, unos con otros, esposos, los hijos, los abuelos. El tiempo de vacaciones es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de pensar: ¿y por qué no hacemos las paces? Pero sí es mejor vivir en paz. Él, Jesucristo, ha puesto en eso su vida entera. Él ha unido a los que estaban separados y los ha unido con su sangre en la cruz, no solo con una palabrita o una palmadita en el hombro, sino dando su vida, ha reconciliado a unos con otros, y es lo que celebramos en la Eucaristía, la reconciliación de aquellos que están separados por el pecado. Jesucristo ha venido a perdonarnos el pecado y a reconciliarnos entre nosotros y con Dios. Pues que el tiempo de vacaciones sea tiempo de descanso, no sea un tiempo de mayor agotamiento, no sea un tiempo de ir de allá para acá, de acá para allá, y acabamos peor que cuando empezamos. Que sea un tiempo con Dios, con Jesucristo. Venid conmigo,
a descansar a un sitio tranquilo. Muchos cristianos aprovechan los días de vacaciones pues para un retiro, para una mayor lectura, reflexión, oración, para visitar a la familia y complacerse en la visita que llevamos un año y pico sin poder hacer de manera normal. El tiempo de vacaciones sea un tiempo de descanso del alma y de reponer fuerzas en el cuerpo. Pero con Jesucristo todo eso resultará más placentero, porque Él nos mira como a ovejas sin pastor y quiere reunirnos y quiere convocarnos y quiere mostrarnos la compasión de su corazón para hacer en nosotros la paz. ¿Tienes alguna enemistad en tu corazón? Piénsalo en estas vacaciones y procura unir lo que parece que no tiene solución, porque Cristo es nuestra paz y porque Jesucristo ha dado su vida para hacer la paz entre nosotros por la sangre de su cruz. Os deseo, por tanto, unas felices vacaciones a todos los que puedan disfrutarlas. A muchos que quizá nos siguen por televisión no podrán salir de casa, no tendrán vacaciones porque la salud se lo impide, o por circunstancias familiares, personales. También de esos nos acordamos, y también a ellos Jesucristo quiere darles el consuelo de su corazón, la paz en sus vidas, y que perciban que Jesucristo es mi pastor y nada me falta. El tiempo de verano y de vacaciones sea un tiempo de descanso, de encuentro con el Señor y de amistad y de paz de unos para con otros. Que así sea.